Un vagón de metro casi vacío. Un hombre muy cerca de otro. Uno de ellos lleva una pistola. Próxima estación, San Bernardo. Correspondencia, línea 4. Solo le quedan cuatro paradas para decidirse. Me voy a bajar en la próxima. No lo intente. Estoy dispuesto a todo. Bueno, ni siquiera sé si la pistola es de verdad. Quiere arriesgarse. Y si grito. Estamos casi solos. Solo está esa chica y lleva auriculares. No lo va a oír. Puedo echar a correr. <laughs> no, no llegaría a la puerta. Está quieto, no se mueva. No se mueva. El tren se detiene. Se abren las puertas. Se cierran. Pero El por... tren se pone de nuevo en marcha. ¿Pero por qué yo? Porque lleva esa medalla. Usted es creyente. Me la regaló mi abuela, la llevo por razones sentimentales. <laughs> ¿Va a apostatar de su fe? ¿Eh? Usted tiene fe y yo necesito a un hombre de fe. Bueno, ¿y ¿Por qué no se busca un cura? ¿Cree que ellos tienen más fe que usted? No lo no sé. Yo sí, yo sí. He hablado con muchos. ¿Y qué sabe de mí? Nada. Que tiene cara de buena persona. Bueno, ¿y por eso quiere joderme? Hago esto por desesperación. No me queda tiempo. Próxima estación, Quevedo. Mire, por favor, deje que me baje. Lo olvidaré todo. Usted piensa que estoy loco, ¿verdad? ¿Qué le cuesta seguirme la corriente? Eh? No me gusta bromear con esas cosas. ¿Cree que estoy bromeando? No lo sé, no, no. Yo no haría esto si no estuviera desesperado. De verdad, écheme una mano, por favor. Luego usted puede hacer lo mismo. Tiene un año entero. El tren se detiene. Se abren las puertas. La chica de los auriculares se apea. Otro hace un intento desesperado por llamarla. ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo intente! No, no lo intente. Me está haciendo daño, no, no. Por favor, no apriete tanto. ¿Se va a quedar quieto? Se cierran las puertas. Nadie ha entrado. El tren se pone en marcha. ¿Pero por qué me hace esto? Porque no me queda más remedio. Me quedan dos estaciones hasta cuatro caminos. ¿Y qué va a pasar en Cuatro Caminos? Ya se lo he dicho. Vendrá a por mí. Bueno, mire, pues ya, lo siento. Es que usted se lo ha buscado. Estaba... Estaba desesperado. Estaba a punto de tirarme a la vía. Ah, ¿en Cuatro Caminos? ¡En Cuatro Caminos, sí! Y aquella mujer me lo impidió. Me hizo la oferta. ¿Y usted la creyó? No tenía nada que perder. ¿Le parece poco el alma? <laughs> En aquel momento, con lo que llevaba encima y, y mi vida mejoró inmediatamente. Ha sido un año increíble. Cumplió su promesa. Pero se acaba el plazo. Y ahora necesita pasarle la bola a otro. Si acepta, tendrá un año fabuloso. Hombre, pues viéndola a usted, nadie lo diría. Estoy asustado. Pero durante este tiempo he podido ayudar a mucha gente. He mejorado la vida de muchas personas. Y a cambio está a punto de perder la suya. Pero cree, cree que ha merecido la pena. Usted puede evitarlo. Y, ¿Y perder la mía? ¿Condenar mi alma a cambio de salvar no, la suya? No, 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 no tiene por qué perderla. Dentro de un año puede convencer a otro. ¿Pero cómo le voy a hacer eso a nadie? <laughs> Ese otro puede convencer a otro. Y así. Él tiene paciencia. Él. O ella, no no lo sé. En mi caso fue una mujer. Próxima estación, Canal. Mira, esto es un disparate. Bueno, supongamos que sí, ¿eh? En ese caso, ¿qué le cuesta darme el capricho? Yo desapareceré de su vida y usted tendrá una historia que contar a su familia. No, mi familia no está para historias. Tiene problemas. Bueno, ¿y quién no los tiene? Y no le tienta la idea de poder solucionarlos, ¿eh? Acaba usted de pronunciar la palabra clave, tentación. ¿Se niega usted a salvar mi alma? A costa de arriesgar la mía. Eso es el heroísmo, ¿no? Salvar una vida poniendo en peligro la propia. Esto sería lo mismo, pero a nivel almas. Bueno, mire, esta es mi parada y yo me voy a bajar. Y usted no va a disparar porque no ganaría nada con ello, ¿eh? eh, eh vaya a hablar con alguien, un psiquiatra, un cura, quien sea. ¿El vagón? Siéntese. Siéntese. Siéntese o disparo. ¿Pero qué hace, hombre? Si sale de este vagón, será responsable de mi muerte. ¡Y sabe que hablo en serio! Por favor, no me, no, 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 no me puede estar haciendo esto. No le importa ser responsable de que pierda el alma, pero le aterra a ser lo de mi vida. ¿Qué clase de cristianos es usted? ¿Eh? Esto no me puede estar pasando. Eso es una frase vulgar. Usted decide si vivo o muero. ¿Pero, ¿pero qué quiere que haga? Solo una palabra. Acepto. So solo eso. Solo eso. Y le juro que no me verá más si no me disparo aquí mismo. <laughs> que, que sí, que sí. Acepto, acepto, acepto. Próxima estación, Cuatro Caminos. Correspondencia con líneas 1 y 6. Final de trayecto. Gracias. Muchas gracias. No se arrepentirá. Tenga, tenga, puede hacerle falta. Dentro, dentro de un año. El tren se detiene. Se abren las puertas. Hola. Sí. sí. Sí, soy yo. Es que no te vas a creer lo que. ¿El qué? Pero. Pero esto no puede ser. Tranquila. Que nos ha tocado. Los seis. Que sí. Que sí, tranquila, tranquila. Voy para allá, tranquila. Que sí, mujer, tranquila, que. Que, voy, que estoy yendo, que están en huelga.